Durante el embarazo, la vacunación tiene sus contraindicaciones y sus complicaciones, por lo cual no puede ser administrada cualquier vacuna a cualquier paciente embarazada. Hay que tener en cuenta el riesgo y el beneficio que se obtiene mediante cada vacuna. La mejor etapa para la vacunación es la etapa preconcepcional, antes del embarazo. En esta etapa está recomendado reactualizar la vacuna doble viral, que es la rubiola y la sarampión, doble adultos, bacteriana, difteria y tétanos, y también en casos de que no se haya realizado la vacuna de hepatitis B. En aquellas pacientes que no han tenido varicela o que no hayan tenido ninguna manifestación clínica, ninguna lesión, está recomendado primero estudiarlas para ver si tienen serologías positivas para esta enfermedad. En el caso que no lo tengan, está recomendada la vacunación para la varicela. Durante el embarazo está recomendada la aplicación de la vacuna antigripal, así como con Dapiel, la aplicación de la vacuna del tétanos. Esta última vacuna se aplica a partir de la semana 20. Una vacuna es un preparado de antígenos que una vez aplicado dentro de un cuerpo tiene la capacidad de producir anticuerpos. Estos sirven para tener una respuesta inmune de defensa ante un organismo extraño. Existen dos tipos de vacunas, las vacunas a virus vivos y las vacunas a virus atenuados. Durante el embarazo no se pueden aplicar las vacunas a virus vivos, sin embargo, durante la etapa de la lactancia sí se pueden aplicar tanto las vacunas a virus vivos como las vacunas a virus atenuados. Por último, es importante recordar que la vacunación tanto en la etapa preconcepcional, durante el embarazo y durante la lactancia es importante, ya que le podemos dar tanto a la paciente como al neonato todas las herramientas necesarias para tener defensa durante los primeros meses de vida.